Hermanos y amigos, bienvenidos a este programa de Estudio de la Biblia en Español. Mi nombre es Victoria Balseda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio Glimmer of Light, que significa destello de luz. El día de hoy tenemos a una invitada, nuestra hermana Luz Ortiz. Y es nuestra oración que este programa traiga la luz y la verdad de la palabra de Dios a tu vida y a tu hogar. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos un tema que es como título Jesús, la puerta del redil. Vamos a analizar en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, y vamos a tratar de cubrir desde el verso 1 hasta el 18. Y vamos a leer lo que dice del 1 al 18. Yo voy a leer los 6 primeros y después vamos a empezar a analizarlos. ¿Sí? Está bien. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Vamos a ver qué es lo que entendemos primero por la puerta. Nos dice en el verso 1 que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. ¿Qué entiendes por eso, hermana? Las ovejas, el Señor nos compara mucho con las ovejas porque las ovejas son animales muy humildes, muy obedientes, no se valen por sí mismos. Entonces, al no valerse por sí mismos, ellos obedecen a la persona que los cuida, a la única persona que les da la comida, que los atiende. Entonces, ellos obedecen a esa voz. Y así el Señor Amén. Quiere que nosotros obedezcamos su propia voz, o empecemos a escuchar la voz de él y reconocer su voz. Cuando viene el ladrón es como el enemigo, que el enemigo viene y nos sorprende de muchas maneras. Así es como la persona que quiere robar las ovejas salta y no entra por la puerta que tiene que entrar, salta por la puerta del redil. Amén, exactamente. Uh-huh. Y él nos dice que él es el, dos cosas aquí. Él es el que abre la puerta. Exacto. Y él es la puerta, uh-huh. él mismo. Entonces, primero pensemos, una puerta es un acceso, ya sí. sea para entrar o para salir, ¿cierto? Sí. Él está abriéndola, quiere decir que está haciéndola accesible a aquel que quiera pasar esa uh-huh. entrada, aquel que quiera reconocer ese camino sí. y quiera entrar a ese grupo, a ese equipo uh-huh. donde él es el pastor. Exacto. Qué interesante, porque si recordamos el rey David, cuando antes de ser rey, él era pastor de ovejas. Sí. Y cuando se presenta ante el rey Saúl, perdón, y se identifica como pastor que cuida y cuidaba siempre sus ovejas con su vida, uh-huh. porque le dice, yo he enfrentado osos y leones, exacto. cuidándolas, o el lobo que viene a atacarlas, porque sabemos que lobos y zorros siempre buscan a los bebés, los corderos, sí. y cuando los atacaba y se los llevaba, él corría a enfrentarlo y lo atacaba, lo hería y lo mataba. Uh-huh.
Es exactamente lo que Jesús nos quiere decir aquí. Cuando Él está viendo que tu vida está en peligro, que tu alma está en riesgo de perderse, de ser alejada de Él por el enemigo que viene a ser ese lobo o esa fiera salvaje, Él va a enfrentarse, Él mismo. Él nos defiende. Por eso Él se identifica como pastor. El pastor da la vida por sus ovejas. Y sus ovejas lo conocen, conocen quién los alimenta. Exacto. Conoce a dónde van y cómo los trata. Sí. Los cuida, los limpia, les da alimento, los mantiene en pastos verdes, provisiones constantes y cuidados abundantes. Es exactamente lo que Dios nos da en su promesa. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué lindo. Y Él dice, Él abre la puerta y las ovejas las conoce por nombre. Exacto, el Señor nos conoce por nuestro nombre. El Señor mismo nos dio la vida, nos hizo a su imagen y semejanza y a sí mismo Él nos conoce bien. Amén, amén. Así entonces, quien entra por otra vía o quiere entrar al redil, el redil es donde las ovejas se mantienen. Sí. Si alguien quiere entrar por otra vía que no es la puerta, que no es a través de él, los está llamando ladrones y salteadores. Alguien que ataca, alguien que no respeta leyes, que no respeta la palabra de Dios, alguien que no conoce lo que es Dios, tal vez, con su poder, con los beneficios, las promesas que nos da. Exacto. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como ovejas de ese redil? Debemos demostrar lo bien que nos mantiene nuestro pastor, ¿cierto? Lo bien alimentadas que estamos espiritualmente. Exacto. Es allí donde lo reflejamos en nuestra vida diaria. Sí. Y donde debemos reflejarlo a donde vayamos. Y al conocer la voz de Dios, al conocer su palabra, es más fácil para nosotros reconocer cuando el enemigo viene a atacarnos. Amén. Cuando algo nos está pasando y sabemos que no viene de parte de él, que viene de parte del enemigo. Exactamente, es cuando nos da la promesa que después de su ascensión al cielo va a enviar a alguien como Él, que es el Espíritu Santo. Sí. Y al tener nosotros el Espíritu Santo, vamos a poder reconocer, oír su voz. El Espíritu nos va a alertar. Sí. Qué lindo, qué lindo realmente para la gloria de Dios. Y luego nos dice en el verso 7, para adelante. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí en la traducción del griego nos dice, yo soy la puerta para las ovejas. Y sabemos que Él es la puerta, Él es ese camino por donde podemos entrar con paz, con esa alegría, gozo, con esa, ese encuentro, esa relación que Dios quiere entablar con nosotros para recibir de su abundancia. Amén. Abundancia de su reino, pero no pensemos en lo material. La abundancia de su presencia es lo más importante. Sí. Amén. Porque cuando está su presencia contigo, pues nos dice la palabra, de nada debemos preocuparnos, porque todo ha de venir por añadidura. Amén. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y también imaginémonos cuando las ovejitas, cuando las esquilan, les quitan la lana. Las ovejitas son bien frágiles, su cuerpo es bien delgado. No como cuando las vemos con toda la lana encima. Y las paticas son bien delgaditas. Al entrar por esa puerta, el pastor las coge, las alza, las tiene que alzar, porque ellas no pueden saltar hacia él. Si ellas quieren amor,
tienen, el pastor las recibe con ese amor, alzándolas y recogiéndolas. So, asimismo, imaginémonos nosotros cuando el Señor abre la puerta de su corazón para nosotros y cuando nosotros podemos entrar y entregar todo lo que tenemos o las cargas o entregar el amor que nosotros queremos entregarle a Él también. Amén, amén. En Mateo 7, 13 y 14 nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es el mismo Señor Jesús hablándonos y mostrando nuevamente que la puerta es Él. Pero pensemos en una avenida, en una carretera, en un paseo, un boulevard, un paseo por donde mucha gente está transitando, por ejemplo, cuando se van al mall, cuando se van a un sitio de recreo, etc. Vemos mucha gente yendo y viniendo, caminando en diferentes direcciones. Esa es la puerta ancha por donde todo el mundo camina sin pensar qué es lo que viene delante, qué es lo que les espera, cómo es si Dios apareciera en medio de ellos. Y se compara esa avenida o esa vía ancha con la puerta o el camino angosto, que es el camino con Él y hacia Él. Ese camino, ¿por qué es angosto? Porque como nos dice, pocos son los que lo hallan. ¿Quiénes hallan algo? Alguien que busca. Si tú no lo buscas, no lo vas a encontrar. ¿Y cómo lo buscamos? Cuando tenemos el hambre y la sed espiritual de que queremos tener ese encuentro con Dios, con Jesús, y si tú se lo pides, Jesús se va a manifestar en tu vida. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso, porque como nos dice, la humanidad está perdida. La humanidad está centrada en las cosas del mundo, en el sistema político, en el sistema social, en el sistema de todas las familias, a cómo están elevando sus corazones y enfocándose en cosas materiales. Pero son pocos los que se elevan a buscar la parte espiritual. Es que las cosas del mundo nos distraen. Y a veces muchas de las personas cuando tienen un problema no pueden, no entienden que tienen que buscar a Dios. Que la primera persona o la primera cosa que tienen que hacer es buscar a Dios y escuchar su voz, leer su palabra, entender qué es lo que Él tiene para nuestras vidas. Por eso es que es difícil para la mayoría no tener una respuesta inmediata y hacer la voluntad de cada uno. Amén. Hay algo importante e interesante aquí, ahora que acabas de nombrar, esforzarse, hacer, empujarse a hacer, a seguir ese camino que no es fácil. Sí. Pero ¿por qué no es fácil? Cuando entras por la puerta estrecha, ¿por qué no es fácil? Jesús dejó en claro, cuando instruyó a sus seguidores o a sus discípulos a esforzarse para lograrlo. La palabra griega esforzarse es agonizomai, de donde significa o obtenemos la palabra agonizar. Qué curioso. Curioso porque el agonizar, bueno, no quiere decir que estás a punto de la muerte, pero agonizar quiere decir que estás jadeando, que ya no puedes más, que te estás ahogando, que necesitas ayuda. Pero Jesús nos ofrece esa ayuda. Como tú nombraste hace un momento, Él conoce tu nombre, conoce tu vida y conoce tus necesidades. Amén. Entonces las va a suplir siempre y cuando
lo llamemos, siempre y cuando lo busquemos, siempre y cuando tratemos de entrar en esa relación con Él, ya no vamos a agonizar nosotros mismos, sino que Él va a darnos de su fortaleza, de su sabiduría y nos va a levantar para que no digamos que es con nuestro propio esfuerzo, para que no digamos que nosotros lo cumplimos y salimos del hoyo. Es todo para su honra y su gloria. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso. Sigamos entonces. El número 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Qué hermoso. ¿Qué entiendes ahí? El Señor nos ha traído con el propósito de que vivamos una vida abundante, de que vivamos una vida feliz, siempre y cuando lo busquemos a Él, porque Él tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. Aleluya, así es. Y ese ladrón que viene, bueno, antes de eso, veamos, nos dice, quien entra será salvo. ¿Qué quiere decir ser salvo? No es solamente la promesa para la vida eterna de tu alma y espíritu. El ser salvo quiere decir que estás resguardado. Tienes paz interior. Te salva de todo riesgo, de todo peligro. Porque nos dice el apóstol Pablo que no es importante este cuerpo. Este cuerpo físico es temporal. Quien mata el cuerpo físico, tenemos el alma y el espíritu que son eternos. Por eso debemos preocuparnos más por la vivencia, el alimento y la promesa para nuestra alma y espíritu, para la vida eterna. Gloria a Dios. El ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Así es. Se compara, obviamente, con el diablo, el Satanás o el enemigo, como lo quieran llamar. Viene a hacerte daño. Porque ¿qué es lo que quiere el enemigo? Jalarte del camino si estás en el camino hacia Dios. Dice, no, vente para acá. Mira esto, mira lo otro. Empiezan las tentaciones. Sí. Y si el diablo definitivamente te ha visto nacer y te conoce más de lo que tú crees y conoce tus debilidades y te va a mostrar, va a trabajar a través de esas debilidades para endulzarte y jalarte. Es por eso que en nuestro camino hacia Dios siempre te vamos a tropezar y vamos a caer. Pero el Señor nos levanta, nos dice la palabra. Y he allí donde debemos venir arrepentidos, decir, Señor, yo reconozco que no estoy caminando en tu camino, dame de tu sabiduría, dame de tu fortaleza, lléname de ti, yo me cojo de tu mano, sé tú caminando, cargándome, levantándome, para Así su es. Honra y gloria solamente. Amén. Gloria a Dios, qué hermoso. El verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así Él es. Es el buen pastor. Amén. Veamos algo especial aquí. El buen pastor. Anteriormente le había dicho, no hay bueno nadie, solo Dios. Pero acá se está llamando, yo soy el buen pastor. Se está declarando lo que por otro lado nos dice que Dios y Él son uno. Está declarando que Él también es Dios. Sí. Entonces, yo soy el buen pastor. Primero que es Dios. Y que es el pastor de las ovejas, es el que nos va a cuidar. Es el que dio la vida por ti y por mí. Es el que se entregó para que nosotros podamos tener esa vida abundante que
nos ofrece por la cruz, por su sacrificio. Gloria a Dios. Él declaró, se declaró que Él es el camino, la verdad y la vida. Y la vida. En Juan 14, 6 nos dice esto. Uh-huh. Y si es el camino, la verdad y la vida, es el único camino. No hay otro. No hay más. Uh-huh. Ese camino ancho no debemos ni siquiera verlo ni considerarlo. A veces es atractivo por esas tentaciones de las que estábamos hablando. Sí. Pero Él no quiere que camines, hermano, hermana, por ese camino ancho. Él espera que tengas hambre y sed de Él y que vengas a ese camino angosto. Con Él vamos a poder seguir esa línea recta, íntegra, sólida y firme. Gloria a Dios. Y nos dice que Él es el pastor real, el bueno. Pero también hay otros pastores que tienen ovejas, claro, pero no les importa. Uh-huh. Y lo compara con el asalariado. Cuando tú tienes una empresa y tienes gente que contratas, si esta gente no tiene la conciencia de ver esa empresa como parte de su vida y ser partícipes y colaboradores del success, ¿cómo se dice? Del éxito de tu vida, uh-huh, entonces no le va a importar. Exacto. No le va a importar lo que cómo hace su trabajo, el resultado que tenga. Dice, ah, no, pero yo estoy haciendo mi trabajo. Sí. Los pastores de muchas iglesias están allí solamente por el salario. No les importa, no tienen el amor del buen pastor, como nos dice Jesús, de buscar que esas almas se salven. Lo único que les importa es tener un número amplio, grande, de miembros en su iglesia y recibir su salario. Uh-huh. Pero para eso es que nos tenemos que meter a estudiar lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Lo que tú escuchas en tu iglesia o a donde te congregues o en donde estudies, ¿va de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Es doctrina sana? ¿Está centrado en la cruz, en el sacrificio de Jesús, que es lo que va a traer toda la bendición a nuestras vidas? ¿Es lo que provocó que venga el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas? Pero si no es así, ¿estás escuchando una doctrina que no es completa o no es sana? Y nos habla de pastores que llevan con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, son llamados falsos maestros. Y es de lo que siempre el apóstol Pablo, en varias epístolas, nos alerta. Pon atención a sus palabras, a las palabras de lo que escuchas, y compáralo con lo que el Espíritu te pone cuando lees su palabra de Dios. Amén. ¿Es real o no es real? Si no es real, lo único que te puedo decir es que salgas de ahí y busques otro sitio donde el Espíritu de Dios te va a guiar y te va a decir, aquí, este es el sitio para ti. Amén. Uh-huh. Nuestro Dios nos cuida, nos conoce, nos llama por nombre. Y esto es un privilegio, el ser llamados a su servicio, el ser llamados a caminar con Él. Es un gozo grande en donde podemos, a donde vayamos, podemos extenderlo, podemos compartir esa fe. Porque como cristianos solamente nos movemos por fe, no por ley, no por regulaciones, no por leyes que ponen otros hombres, que puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro. Es el Espíritu nuestro maestro, porque Jesús con su sangre firmó ese pacto entre Él y Dios Padre. Tú ni yo tenemos que hacer nada en ese contrato, en esa alianza o en ese pacto. Porque cuántas veces la humanidad ha demostrado que no lo cumple.
faltamos constantemente a Dios. Entonces, ¿qué va a ser tu reacción? ¿Qué es lo que tú deseas para tu vida eterna, tu vida después de esta vida aquí en la tierra? Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Jesucristo, ¿por qué hombre? Porque fue como humano a la cruz para dar ese sacrificio perfecto por ti y por mí. Amén. Gloria a ti, Señor. Amén. Hermano, hermana, gracias por la atención a este programa. Espero que haya sido de gran bendición y para abrir tu entendimiento a lo que Dios quiere revelarte en tu vida. Hasta la próxima. Dios te bendiga.